Vale, pues ahora sí que sí, empezamos puntuales como siempre. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de IAB Spain. Eh, esta semana tenemos el lujo de contar con nuestro asociado Ted para hablar de algo que yo creo que bueno, pues está en boca de todos ahora mismo, que es la IA. Y en esta ocasión, eh, sobre todo, encuadrarla en un ámbito donde yo creo que cada vez está teniendo más protagonismo, que es aportar soluciones para un futuro sin cookies de tercera parte. Así que para hablar de todos estos temas que yo creo que nos interesan a todos y como he dicho, Ahora mismo está en boca de todo el mundo. Tenemos a Javier Fernández, Global, Manager, Global General Manager en Tedoso Group, Álvaro Sánchez, Managing Director de FIT y Antonio Andújar, Digital and Mad Tech Director en Paladin Motel Group. Así que a vosotros tres, muchísimas gracias. Recordar a toda la audiencia que podéis ir dejando vuestras preguntas a través del botón de preguntas y respuestas para que al final de la sesión ellos puedan contestaros a todos de forma ordenada y que no se pierda nada. Y ahora sí, chicos, todo vuestro y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Paula, y muchísimas gracias, a, en primer lugar, a la, a la IAB por cedernos este, este espacio para estar con todos todos vosotros en este fantástico viernes por la mañana. Qué mejor forma de empezar un viernes por la mañana que teniendo un webinar de organizado por la IAB. Eh, aprovecho también para agradecer a, a Tony, Tony Andújar, director de, de todo lo que es la parte digital y de MatTech de, de Palladium Hotel Group. Gracias también a Álvaro, Álvaro Sánchez, eh, Managing Director de FIT. Eh, FIT, bueno, ya os iremos contando muchísimo más a lo largo de la, de la sesión. Eh, FIT es esa empresa del grupo T2O. Eh, Álvaro va a llevar el peso más importante de la presentación. Entonces, muchísimas gracias, eh, Álvaro, y, y en definitiva, muchas gracias a a todos vosotros por bueno, pues eh, compartir este espacio con, con nosotros eh, este viernes. ¿no? Eh, yo me presento eh, como Dios manda, eh, eh, mi nombre es Javier Fernández, como comentaba Paula, yo soy el director general del grupo T2O, llevo poquito tiempo, llevo desde, desde enero de este año, eh, súper rápido también, porque conozcáis un poquito mi, mi experiencia, mi background, pues yo antes de, de incorporarme al grupo T2O, eh, estuve trabajando 10 años en, en Google, 5 eh, eh, años de esos 10 en Google España y otros 5 en Google Canadá, ¿vale? como, como Head of Industry, eh, que bueno, para los que trabajéis con Google, pues básicamente es un rol específico en el entorno del negocio de marketing digital. ¿vale? Y previamente a Google, pues 13 años en Telefónica, que creo que lo más relevante... Fueron los últimos tres años que, en los que fui el director general de, oh, perdón, el director de e-commerce de la parte de, de Movistar, ¿verdad? Eh, ¿Qué es Grupo T2O? Y, y esto es una pinceladita para, para los que no nos Skype. Eh, a ver, eh, bueno, pues el Grupo T2O básicamente eh, es, una, es un grupo de empresas de, de marketing con soluciones de multimedia eh, para generar negocio eh, o impacto en negocio. Mediante la tecnología y, y los datos, ¿verdad? Hoy estamos aquí, sobre todo, también para, eh, para presentar. Eh, yo, yo eh, Álvaro, si te parece, yo te voy contando cómo vamos, cómo vamos avanzando ahí, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, estamos aquí por, para hablar de, de, de inteligencia artificial, de cómo la tecnología eh, está impactando a todo lo que es el negocio de, de la publicidad y, de, y del marketing. Eh, insisto, el grupo T2 es un grupo de, de empresas y ahora os voy a contar un poquito más sobre, sobre las marcas y las compañías que conforman el, el grupo, eh, pero quiero hacer eh, eh, bueno, pues un foco importante en esos tres ejes que os comentaba. ¿no? Eh, somos multimedia, es decir, ya no solo, somos, no solo somos digital, sino creemos que el consumidor eh, ahora mismo ya no es ni on ni off, es, es, es multimedia. Eh, eh, tenemos muchísimo foco en datos y tecnología y de ahí que tengamos la marca FIT, que es nuestra consultora de MATEC y, y datos eh, dentro del grupo eh, y sobre todo nuestro ADN es generar impacto directo en, en negocio, ¿vale? Eh, ¿Pasamos, Álvaro? Muchas gracias, ¿no? eh, Súper rápido eh, también para que nos conozcáis eh, un poquito más eh, T2O se funda en, en un cibercafé y esto es algo que yo he aprendido eh, desde que eh, me he incorporado a, a T2O. Eh, pues sí, T2O es T de Tomás y O de Óscar y estos dos buenos amigos pues se, eh, se, se unieron en un cibercafé para montar de T2O y desde el principio, en el 2004, casi hace 20 años, ¿no? eh, su foco eh, fue generar leads, generar oportunidades de venta eh, de tal forma que pudieran generar un impacto directo en el negocio de los clientes. ¿verdad? Eh, no olvidemos que si T2O se funda en el 2004, por aquel entonces se funda Google. Y de hecho, una anécdota también que recientemente he conocido, ¿no? Eh, bueno, pues cuando Google España, cuando Google perdón, llega a, a España, eh, Sergey Brin, Larry Page eh, llegan a Madrid para. Eh, ...abrir la oficina de Google España... ...seleccionan a tres agencias... Eh, ...y bueno, pues T2O fue una de ellas, ¿verdad? Fijaros como... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...nuestro fundador, nuestros fundadores, ¿no? Eh, Tomás y Oscar estuvieron sentados en un, ...en una sala con estos dos monstruos, ¿no? Yo le he preguntado alguna vez por la foto... ...pero claro, evidentemente... ...lo que me responden es que no podían esperar... ...que en aquel entonces... Esa reunión fuera a, tanta, fuera a tener tantísima repercusión eh, hoy en día, ¿verdad? Bueno, 20 años más tarde eh, somos una empresa, somos un grupo, como decía, de, de empresas. Eh, tenemos partnerships eh, con las cinco grandes tecnológicas, eh, somos más que una agencia. Eh, no voy a entrar aquí mucho en detalle, pero vamos, eh, tenemos un venture capital que se llama Bonsai. Eh, tenemos eh, empresas enfocadas en negocios locales que se llama Yoda, etcétera, etcétera. Eh, y el último cuadro que para mí es el más importante, ¿no? Es el de talento. Tenemos el mejor talento, tenemos a nivel grupo más de 400 eh, personas, eh, tenemos un montón de, de gente certificadas en, en muchísimas tecnologías, eh, etcétera. Pasamos a slide 3, please. Vale. Eh, ¿Cuál es nuestro eh, footprint eh, internacional? Eh, pues, como veis, estamos en, en Madrid, que es donde está nuestro headquarters. Eh, tenemos oficina también en, en Italia. Estamos en México, estamos en Estados Unidos, estamos en Dublín y estamos en, en Canadá. Eh, y, aparte de esto, pues, somos eh, parte de la red eh, eh, WPI, que es una red de agencias independientes a nivel internacional, pues, para apoyarnos en aquellos proyectos, eh, en los que los clientes necesitan pues, de un footprint eh, incremental a nuestra presencia eh, actual. ¿no? Pasamos, por favor. Muy bien, eh, cuando hablamos de, de publicidad y de, y de marketing, ¿verdad? Pues de todo ese conglomerado de, del grupo, tenemos en el entorno, en el, en, el, en el ámbito de la publicidad y el marketing, tenemos cinco marcas específicas, ¿vale? Ahí las tenéis, T2O. Book Insignia, eh, agencia de medios eh, 360, multimedia, on y off, eh, etc. ¿no? Divi, eh, agencia eh, full performance, eh, modelos 100% a variable, eh, con tecnología de lead management, eh, etc. Etcétera, etcétera. On Top Media, eh, agencia boutique, eh, enfocada en, en lo que es el e-commerce, la data y, el, y la analítica. Eh, tenemos la pequeña fábrica eh, LPF LPF se incorporó al grupo recientemente eh, en junio julio eh, LPF la pequeña fábrica nace como una agencia de medios eh, offline televisión radio etcétera ahora es una agencia multimedia con capacidades también digitales y por fin fit ¿no? nuestra consultora como decía al principio de tecnología y datos para que os hagáis una idea de, de nuestro tamaño, eh, pues nuestro objetivo para cerrar el año es de 10 millones de BIDDA. Eh, también muy interesante compartir que eh, desde el año pasado pues, tenemos a un fondo eh, llamado Eurica, un spin-off del Banco Sabadell, eh, con los que estamos eh, trabajando mano a mano en, en un plan de crecimiento eh, y estamos incorporando nueva, esta, nuevas capacidades mediante... Eh, compras y adquisiciones eh, y por último eh, resaltar pues eso que, que tenemos un foco muy muy estratégico en, en todo lo que es los datos y la, y la tecnología y de ahí eh, pues que hayamos construido la, la marca verdad vale y como decíamos al principio eh, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de ese impacto eh, que toda la inteligencia artificial y todo este tsunami que estamos teniendo eh, desde principios de año, ¿no? principalmente, eh, porque realmente son, son críticos y porque está impactando de forma tan importante eh, en general todo, en general todos los procesos, todos los negocios y en particular, que es a lo que eh, a la IAB y a vosotros y a nosotros nos impacta y nos importa más, que es al marketing y a la, y a la publicidad. ¿no? Y, y en este punto queríamos bueno, pues compartir eh, una reflexión que es como nuestra reflexión actual y, y nuestro posicionamiento eh, actual que se llama rethinking performance, ¿no? Y es como nosotros desde Grupo T2 estamos viendo la situación actual, ¿no? Eh, y como decía al principio, ahora mismo eh, eh, pues creemos que los consumidores ya no, ha, ya no perciben fronteras entre lo digital y lo offline. Esas fronteras se han diluido. Ya saltamos de un medio a otro eh, instintivamente, ya no tiene sentido hablar de, de digital o de tradicional, de performance o de, o de branding. Eh, consideramos que todo converge y todo se funde en lo que es el, el funnel de consumidor, ¿verdad? Y, y aquí es donde eh, los datos, las audiencias y la tecnología nos debe, nos debe ayudar. A, a encontrar esos touch points, esos eh, toques con los consumidores a lo largo de, esa, de ese panel o ese proceso, al final, ese ciclo de, de investigación, de consideración y de, y de compra que cada día se hace eh, pues más complicado, más fragmentado y más, y más difícil. ¿no? Esa data, esa, esa tecnología es la que nos debe eh, ayudar a encontrar esos clics o esos touch points donde sí merece la pena. E invertir nuestros, nuestros euros, ¿verdad? Y en este sentido nosotros vemos gra tres grandes ejes... ...o tres grandes movimientos, ¿verdad? Eh, en este tsunami en el que nos encontramos. Uno inicial, que es el que llamamos eh, pues multisearch. Eh, el multisearch, eh, al final, nosotros lo que, lo que estamos percibiendo... ...es que los consumidores eh, hoy en día... Eh, ...bueno, mejor dicho, hace 5, 6, 7 años... Eh, los consumidores que queríamos investigar, eh, básicamente íbamos a la cajita de, a la cajita de Google, y buscábamos y encontrábamos información, ¿verdad? Hoy ese, ese proceso de búsqueda de información está mucho más fragmentado y mucho más, eh, es mucho más complejo, ¿verdad? Eh, ya no solo donde se busca, buscamos en Google, por supuesto, pero ya empezamos a buscar, lo sabéis vosotros, en ChatGPT, en BART, en Perplexity, en TikTok. Eh, el, 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 el dónde buscamos ahora está como mucho más, las opciones son mucho más abiertas, eh, pero ya no solo ha cambiado el dónde lo buscamos, sino cómo lo buscamos. Hace unos años todo era typing, era escrito y buscando eh, pues con palabras, con keywords. Eh, hoy en día, evidentemente eso, eso es lo mollar, es lo más importante, pero no solo eso, ya empezamos a buscar imágenes, empezamos a buscar con voz, entonces eh, el, el el modelo de cómo buscamos y dónde buscamos es mucho más complejo y eso impacta directamente a nuestras estrategias y a nuestras tácticas de paid y de orgánico, ¿verdad? Eso en el entorno de, de search. En el entorno de audiovisual, pues, pues más o menos lo mismo, en cómo consumimos esos contenidos audiovisuales, nuevos formatos, nuevas pantallas, nuevas formas de medir el impacto publicitario en todo lo que es el upper funnel y el middle funnel. Y por último, lo que llamamos nosotros el data blindness. Eh, lo sabéis perfectamente, fin de las cookies de terceros, eh, el paso del determinismo al, al probabilismo eh, y un entorno legal cada vez más restrictivo que defiende mucho más la privacidad de todos los consumidores, que está fenomenal, pero que a nosotros nos hace la vida más complicado, ¿verdad? Y todo ello impactado por la llegada de la inteligencia, de la inteligencia artificial, ¿no? Por cierto, y lo veremos un poquito más adelante, eh, este año eh, eh, bueno, es el boom de la eh, inteligencia artificial generativa eh, y parece que, que, que ahora lo es todo. La IA, lo sabéis vosotros, eh, nació hace mucho tiempo y, de hecho, nosotros en el grupo T2O llevamos trabajando con, nuestra, con nuestros ingenieros desde hace pues, más de, de cinco años, ¿verdad?, eh, Aquí ya empiezo a, a, a pasar la palabra a Álvaro, eh, insisto, managing director de, de Fit, eh, que nos, nos va a guiar a lo largo de todo lo que es los casos y, y, y las tecnologías que venimos a, a compartir. Vale, Álvaro, genial. Me callo y... Y... Ah, no, no pasa nada, muy interesante, muy interesante. No, pero eh, yo creo que también la gente que ¿no? eh, está en el webinar. Quiere ya empezar a ver eh, proyectos, ¿no? tecnologías, eh, que le contemos. Así que nada, eh, lo que hemos dicho: FIT es la, la consultora de Math Tech y Data, alrededor de unos 50 profesionales, y, y no solamente nos encargamos de implementaciones de soluciones, de GMP, de Salesforce de HubSpot, sino que hacemos una serie de, de proyectos avanzados que son los que vamos a, a, a ver hoy. Vale. Eh, un, una especie de Kit Kat ¿no? para hablar de, de inteligencia artificial, aunque ya lo ha comentado eh, un poquito Javier. La inteligencia artificial, sobre todo la gente que eh, hemos estado trabajando durante los últimos, no sé, cuatro o cinco años, eh, pues es algo que, que cuando ha explotado todo con la inteligencia artificial generativa, bueno, nosotros decíamos eh, que estamos haciendo muchísimas cosas, muchísimos proyectos y lo, lo defendíamos. Efectivamente, eh, la inteligencia artificial o, o la capacidad de las máquinas para imitar y realizar tareas que, que, bueno, que normalmente eh, requieren una inteligencia humana, vale, es, es algo muy amplio. Dentro de este campo, eh, eh, la parte de, de machine learning, no de aprendizaje automático, bueno, esa, esa, eh, esa capacidad de, de las máquinas de aprender eh, a partir de, de datos, de experiencias previas, sin ser... Eh, específicamente programada, bueno, pues eso es lo que venimos trabajando eh, desde hace muchos años. Luego ya Deep Learning con las eh, redes neuronales, el campo de la inteligencia eh, artificial generativa, que lo voy conocido, donde ahí se encuadran los, los LLM, ¿no? los Large Language Model. Vamos a hablar hoy de, de GNI, eh, de, sobre todo eh, Tony ¿no? va, va a contarnos algunos ejemplos, pero vamos a hablar de, de, de muchas más cosas. ¿vale? Vamos a ello. Inteligencia artificial orientada al marketing digital y, y bueno, sobre todo la mayoría de la gente que estáis aquí en el webinar, sabéis que estamos, eh, si queremos ser optimistas, ante, ante muchos desafíos, ¿no? Si somos pesimistas, lo, lo contaría de otra forma, pero eh, cambios legales, eh, GDPR y privacy, bueno, mil, mil cosas, de hecho, eh, ahora el 11 de enero, eh, lo sabréis todos. Eh, eh, hay que hay que retocar, ¿no? Eh, entra en vigor la, la nueva regulación de, de cookies, de la, la nueva guía de cookies eh, propuesta por la APD eh, y tendremos que, o sea, estamos en un, en un entorno eh, efervescente, ¿no? Además, cambios tecnológicos con la desaparición de las third-party cookies y 17, y bueno, y que los usuarios saben. Que, que, bueno, que, que, que sus datos, su información, ellos mismos valen más y que pueden gestionar su privacidad, etc. Esto lo hemos contado muy veces, lo cuentan a bueno, nivel de todo el sector. ¿vale? Lo que esto desemboca es en una pérdida de, de trazabilidad, de, de medición, eh, por lo menos de una medición determinística. ¿vale? Y esto bueno, pues nos, nos genera una serie de retos, ¿eh? viéndolo de una, desde una óptica eh, positiva. Ya no podemos trabajar con, con información. De, de un usuario, o en algunos casos si tenemos que tener una, un punto de vista mucho más agregado. Eh, ya no, no, no nos valen soluciones únicamente determinísticas o censales sino que tenemos que trabajar con soluciones eh, probabilísticas eh, o matemáticas, y, y bueno y quizás a lo mejor tenemos que salirnos de la medición de, de, del cliente, ¿no? las cookies, a, a una medición, bueno, servidor, servidor, etcétera, otro tipo de, de soluciones. Sobre todo en el segundo de los puntos, Ahí, ahí nos va a ayudar la inteligencia artificial, ¿no? los modelos de machine learning. Ya sé que muchos de vosotros estáis eh, y vosotras estáis trabajando ¿no? con, con este tipo de, de, de inteligencia artificial. Hay muchísimos proyectos que, eh, que, que tienen inteligencia artificial. Aquí ponemos algunos y, y no todos de ellos son sencillos. ¿no? Hay algunos que, que son más sencillos que otros, hay otros que son más complejos, dependiendo del momento de madurez en el que estéis. Vosotros y, y vuestras empresas eh, tiene más sentido empezar con algo más en, con proyectos un poco menos complejos que, que van a generar valor, nos van a ayudar. ¿vale? Aquí hoy vamos a hablar de, de tres de ellos. Están marcados ahí en verde: eh, Concept Mode y Conversions, el Scoring Predictivo y modelos de, de marketing mix model, ¿no? Que, que, bueno, de hecho, es uno de los, de los principales proyectos que están saliendo a nosotros como consultora en, en los últimos meses. ¿vale? Empecemos por el primero, Consent Mode y, y Enhanced Conversion. Son soluciones, eh, y bueno, tampoco es que quiera hacer publicidad a, a Google, son uno de nuestros principales partners, pero bueno, eh, es algo que, que vemos que muchos clientes al utilizar Google, eh, bueno, tienen la preocupación de, de la medición, de cómo se puede modelar lo que no están viendo, y, y para esto Google tiene dos soluciones, el Consent Mode el modo de consentimiento y conversiones eh, mejoradas. Consent Mode es eh, bueno, la, la estrategia o la funcionalidad que Google ha implementado en sus distintas eh, plataformas para que traspasando o enviando el, el consentimiento que tú has recogido en la página web del usuario, ellos eh, hacen cosas con, con, con ello. ¿no? Eh, digamos que si tienes el consentimiento del usuario van a poder medir de una forma determinística, si no lo tienen, van a, a modelar. Bueno, esta es la solución. Esto, eh, la verdad es que estamos viendo que eh, bueno, re recupera eh, o te da visibilidad de, de una parte importante. El, el año pasado más o menos podía ser alrededor de un 50, ahora vemos que esto ha, ha crecido. Una solución de, de Google que utiliza inteligencia artificial a la hora de modelar. ¿vale? Este es un, el típico ejemplo de, oye, yo veo que hay 10 conversiones en mi página web pero eh, una parte de, de los usuarios me ha dado el consentimiento, de esa parte de esos usuarios es de, de donde obtengo esas, esas conversiones, pero hay una parte que no me ha dado el consentimiento que pueda haber convertido. ¿no? Y, y el, la mejora de, en la medición viene por, por esta parte. Aquí aplica inteligencia artificial ¿vale? eh, ese, ese modelado. En las conversiones, eh, digamos que es, es un pack ¿no? que te mejora en la, en la medición, en las conversiones es otra cosa. Eh, digamos que Google utiliza el grafo de, de, o la identificación que tiene de los usuarios en sus diversos eh, productos eh, y si tú eh, eres capaz desde la página web, eh, a lo mejor sin cookies, pero utilizando un identificador como el email, el número de teléfono, la dirección postal de una forma encriptada, de una forma bueno, encriptada, hasheada para hablar con más propiedad, eh, ellos son capaces de cruzar con la información que ellos tienen de sus usuarios logados y hacer un match de modo que podemos medir bien, podemos medir mejor y, y además esto aplicarlo con, con inteligencia artificial en toda la optimización, algoritmos, eh, etc. ¿vale? Bueno, pues estos dos productos, eh, se acaba ya el momento publicitario de, de Google, eh, aplicándolo en Palladium, trabajando con Palladium, que como, con Tony, con, bueno, aquí incluso ha habido eh, algún otro partner con el que ellos trabajan de, de medición que ha, que ha colaborado, hemos obtenido... Estas, estos KPIs eh, que, que veis aquí abajo, ¿no? un, un más 7,5% de transacciones que no estábamos viendo, eh, una mejora del conversion rate del 15% y una mejora del ROAS de todas las campañas de un 9,5%. Esta, estas soluciones, eh, utilizando eh, plataformas como eh, GTM, ¿no? GTM, o, el, o un eh, o un management platform plazo un CMP que se integra muy bien, sobre todo con la parte de concept mode. La, la integración no es nada compleja y empiezas a, a tener más información ¿no? y medir mejor y poder eh, luchar con la situación que tenemos a, a nivel de, de Google. Ese es el primero de los, de los proyectos. Vamos a avanzando haciendo un poquito más complejas las, las cosas. Segundo proyecto, eh, scoring de audiencias. Creo que todo el mundo ¿no? sabéis que son las, scoring, o qué es el scoring de audiencias, es dar un valor, una puntuación a, a los usuarios que están navegando. ¿no? Esta puntuación puede venir dada por eh, su comportamiento, por información que tenemos en el CRM, etc. La puntuación varía. O simplemente con la probabilidad, puede ser la probabilidad que tiene, la propensión que tiene ese usuario a, a convertir. ¿vale? Puedes aplicar una serie de reglas de, oye, joder, este usuario si ha hecho esta navegación o me ha rellenado este formulario, o, vale pues entonces le doy un valor. Esa ¿vale? o es la forma más básica, la forma más avanzada es utilizando, no sé si viene aquí, eh, eh, utilizando eh, inteligencia artificial, realizando un modelo que entienda cómo impactan las distintas variables con la, comportamentales o, o, de, o de otro índole que tenemos del usuario, realizando un modelo... Y haciendo de forma predictiva, realizando de forma predictiva si su usuario va a convertir o no, ¿no? que es, es donde empezamos a utilizar eh, inteligencia artificial. Por supuesto, esta información, este scoring, es un producto inicial que, que luego se utiliza para la optimización de las campañas. Por ejemplo, se, se puede enviar a, a, un, a un CDP, a una plataforma CDP, para, por ejemplo, personalizar la página web. Se puede hacer un montón de, un montón de cosas. Eh, eh, nosotros, y eh, volvemos a atravesar el momento publicitario, hemos desarrollado una, una solución, una plataforma, Claudia, de hecho ya va a ser ahora cinco añitos, utilizando Google Cloud, utilizando toda la potencia, todos los módulos, eh, el módulo de inteligencia artificial que tiene Google Cloud es Vertex AI, y, y básicamente lo que hacemos es desarrollar una serie de, de servicios que utilizan, cogen, recogen información. De distintas fuentes, desde bueno, fuentes APTEC como puede ser Google Analytics, Campaign Manager, Salesforce, etcétera, etcétera, eh, procesan esa información, aplican, perdón, una vez limpiada, eh, aplican eh, eh, algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, eh, en este caso con Vertex AI, y una vez que ya tenemos esa información, esa, esa información de valor, somos capaces de subirlos, eh, subir esa información a las distintas eh, plataformas de, de, de APTEC. ¿vale? Bueno, aquí. Efectivamente, hay inteligencia artificial. Hay eh, toda la parte de verte, ya, ya sea generativa o, o tradicional, si se puede utilizar esa palabra. Eh, nosotros eh, utilizamos inteligencia artificial y dentro de los servicios que tiene Claudia, el que queremos hablar, el que queremos resaltar hoy es Claudia Fernández, Es lo que he dicho, un scoring de audiencias que te sirven para, entre otras cosas, optimizar tus, tus campañas. ¿Vale? Eh, Sí que me gustaría, más allá del de titular, de, bueno, si sí, generamos audiencias, eh, cómo esto te ayuda a optimizar, ¿no? Porque hay una parte de mágica, pero hay otra que es, eh, que es real, que es tangible, que es, eh, pues con esas audiencias vas a poder eh, traer visitas más cualificadas a tu página web. Pues eres, eres capaz de pagar por un usuario que tiene un alto valor, eres capaz de pagar un CPM más alto que de otra forma tú no, no accederías, no, no optarías o no pujarías por ese... Eh, por ese usuario. Entonces, aunque tenga un CPM mayor, consigues un usuario que finalmente convierte mejor, que tiene más valor y, y por tanto bajas el, el CPA. Puedes buscar, eh, como decíamos, se lo puedes pasar por, en el caso de, de, de Parabin, se lo, se lo puedo pasar al CDP que tienen de Adobe y a partir de ahí, bueno, buscar eh, usuarios similares, también las propias plataformas de, de media. Y, y bueno, y que, que esto no es algo opaco, que es, es un entregable que luego tú puedes cruzar con otro tipo de, de audiencias. ¿no? Con, de... Aquí eh, os queríamos también enseñar el caso de, de éxito. Luego, Tony, si aunque te toque hablar luego, si quieres decir que qué guay todo, lo puedes, eh, lo puedes hacer ahora, ¿vale? Pero, pero um, eh, es un trabajo que llevamos varios meses, que es iterativo, vamos mejorando, pero eh, estamos consiguiendo este tipo de resultados un más 39% de, de, de mejora en el revenue. Eh, una reducción del CPO, el CPO es una, una métrica utilizada bastante en, en Travel coste por, por operación, creo que es Tony. Eh, es eh, cost, versus... cost per order, eso es. Cost per order, ¿no? Con, con, por orden. Eh, versus otras audiencias de... que se utilizan, ¿eh? porque las seguimos utilizando, aunque están estas cualificadas, un remarketing marketing eh, basado en los pasos de la página web, etcétera, etcétera, lo seguimos haciendo. ¿vale? Y, y al, en definitiva, un KPI súper alto, que es el de, el de incremento del ROAS, un 79%. Estas, incluso, he sido conservador, estamos, hemos sido de los casos de uso. Eh, o en los casos de éxito, bastante eh, conservadores, ¿vale? Y por último, por mi lado... Os quería contar otro proyecto que utiliza inteligencia artificial. Es un proyecto que justo estamos ahora, eh, bueno, lo, lo hemos lanzado hace unas semanas, estamos iterando, pero ya estamos utilizándolo en, en las campañas, eh, que es el de marketing e Modeling, MMM. Vale, muchos de, de vosotros y vosotras eh, habéis utilizado marketing e Modeling en esa parte más tradicional, ¿no? De, de los modelos econométricos con la televisión, con la radio offline. Vale, nosotros es el mismo principio. Vale, esas revisiones lineales, pero con un toque eh, mucho más moderno. Marketing is modeling, por resumir, es el, un modelo que explica una variable que normalmente suele ser de negocio, de no sé, ventas, leads, etcétera. Se, se pueden tener distintos modelos de acuerdo a una serie de variables externas, eh, como puede ser el tiempo, como puede ser lo lógico, la inversión en los distintos canales, como pueden ser. Eh, los, eh, la temporalidad, como pueden ser si abres oficinas u hoteles, o sea, toda esa información que, que, que digamos que te, te abstraes un poco del típico modelo de atribución, lo puedes meter en un, en un modelo de marketing modeling y a partir de ahí, bueno, eh, con, ese, con ese modelo, si se define bien, se entienden bien las variables y el impacto de cada una de estas variables en, en esa variable final, te, permites, te permite o puedes hacer eh, predicciones, ¿vale? Marketing y modeling de, de toda la vida. ¿Qué cambia? Bueno, pues eh, un poco la, la forma de hacerlo, la, la tecnología que se utiliza. En lugar de utilizar un Excel o algunas eh, soluciones tipo SPSS, etcétera, ¿no? que, que son un poquito más eh, potentes, son potentes, ¿eh? pero eh, más antiguas, utilizamos en este caso librerías. Eh, librerías como Robin de, de Meta o librerías como MMM Lightway de, de Google o incluso otras eh, que, que estamos probando. Que lo que te permiten es de una forma programática, de, de, desarrollando, eh, realizar todo, todo ese tipo de modelos eh, rápidamente, automatizando la ingesta de, de fuentes y generando eh, una serie de entregables que, que vamos a ver ahora algunos ejemplos por, por bajar un poquito. ¿vale? Aquí se, se utiliza, eh, por supuesto, inteligencia artificial en esos, en esos modelos. Ejemplos de entregables para, para que lo podáis tocar los que no conozcáis eh, los, eh, los modelos de marketing y modeling. Vale, pues el, el primero es el, el entender el impacto de las variables que tú estás estudiando eh, sobre esa variable de, de negocio. ¿vale? Y aquí puedes, eh, puedes analizar si, si, por ejemplo, la, la temporalidad, si las vacaciones impactan o no, si tu cuota de, de mercado versus otros competidores eh, tiene peso o no, si tu precio eh, tiene precio, no, el precio de las habitaciones en este caso eh, tiene impacto o no. Y, y saber si impacta de una forma positiva o de una forma negativa, ¿vale? este, este, y lo comentábamos con, bueno, no solamente con Tony sino con el equipo de medios, con Rafa, eh, Neus, etcétera, eh, que te da una información muy potente, no solamente para digital, sino para, o no solamente para las campañas que esto está monitorizando, sino para, para, para todos, si quieres hacer luego campañas, a lo mejor, eh, en la parte más de branding, de awareness... Eh, estos insights son muy potentes. ¿vale? Te da información, por supuesto, de curvas de saturación, de cuándo los distintos canales se están saturando o están creciendo. Es una oportunidad para poder invertir o parar la inversión y ver si el, el presupuesto que te vas a, a o que quieres dedicar adicional, a lo mejor invirtiéndolo en otros soportes, eh, te, puede, te puede rentar más, ¿no? El Adstock, el time, o sea, el Decay. El efecto, bueno, son términos ¿no? que yo creo que muchos de vosotros que, que venís de o que sois de, de marketing y marketing digital eh, conocéis. Y quizás el, el entregable final de, 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 estos de este proyecto es el Badger Allocator, ¿no? Que, que en algunos casos dices, mira, yo no necesito lo otro, no necesito entender. Yo necesito que me digas dónde tengo que poner, cómo tengo que hacer el split de, de, del, del presupuesto. Bueno, aquí estamos en este... De hecho, eh, estamos eh, haciendo... Eh, mejoras que, eh, o digamos, cambios de presupuestos, cambios en el reparto de presupuestos que, que te traen mejoras de el 1,5, el 2%, que en todo el volumen que tiene un Palladium, esto, esto es la leche, ¿vale? esto, es, esto es mucha pasta. ¿Qué, qué estamos haciendo ahora mismo? Eh, bueno, pues lo que estamos haciendo es este split, lo estábamos haciendo a nivel mensual, es decir, ¿cómo tengo que hacer el reparto para el mes que viene? Para Black Friday, por ejemplo, y lo que, lo que estamos haciendo es: vale, pero, pero es que un mes es muy largo un mes, mis campañas no pueden eh, no, no puedo saber si tengo... vale, pues lo que estamos haciendo es un desglose por semana, ¿vale? Ese es justo el punto en el que estamos y yo creo que, por ejemplo, aquí las librerías que hemos mencionado de MML Highway o, o de Robin, no tienen ese tipo de, de, de detalle y bueno lo que estamos trabajando con Palladium es, venga, vamos a hacer libre, una librería o un desarrollo ad hoc justo para, para, para hacer este split, ¿vale? No, no, si queréis, luego en las preguntas podemos bajar un poquito más a detalle, pero bueno, sí que os quería comentar estos tres proyectos que, que creo que van de menos a más y que todos aportan valor, ¿vale? Y que, y que bueno, que, que estamos súper contentos de trabajarlos con, con Tony. Y ahora como dicen por ahí, eh, back to you, Tony. Bueno, antes que nada, muchas gracias Javier, Álvaro y Ibabé y por, por invitarme. Es un gusto. Eh, bueno, ya habéis visto que, que, que de Palladium saber se ha hablado ya un rato con proyectos de, de Machine Learning, ¿vale? Sobre todo enfocados. Que aunque suenen a, a algo antiguos, son proyectos que están muy vigentes y, y, y no nos olvidemos que son los proyectos que, que, que tienen más casos de uso y que están mejor funcionando a día de hoy. Ahí me han dejado el hype de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Antes me permitiréis unos, nada, unos segundos publicitarios. Primero recordar que somos una cadena hotelera y estamos en campaña en Black Friday. Así que, bueno, si queréis disfrutar de unas vacaciones espectaculares, pues ya sabéis, para o puntocom Somos una cadena hotelera. Que viene familiar, una cadena de la televicenca, que ahora estamos en una fase ya de, de expansión eh, internacional. Tenemos unas 13.000 habitaciones por todo el mundo, más de 12.000 trabajadores, más de 17 destinos y estamos alrededor de, de los 1.000 millones de euros de facturación. A lo mejor hay gente que no nos conoce como Palladium Hotel Group, pero seguramente a todo el mundo le viene en la cabeza marcas como Ushuaia en Ibiza o Only You Hotels, eh, como hoteles urbanos en distintos destinos nacionales. Si puedes pasar, Álvaro. Antes que nada, antes de empezar a, a comentar ¿no? un poco esto de la inteligencia artificial generativa ¿no? y hablar un poco, o sea, comentar y el otro día leía un artículo que yo creo que es interesante. ¿no? Hasta ahora los casos de uso y, y un poco el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa ha sido Technology Centric, muy orientada en dar superpoderes a programadores y a equipos técnicos. Y a nivel superpoderes de verdad, es decir, les está dando y ir abriendo unas capacidades que, que, que asombran y son espectaculares. Y después está muy orientada también a, a lo que decía Javier al inicio, ¿no? A ser una nueva puerta de entrada a todo el conocimiento que hay en Internet y toda la información y una nueva forma de, de obtener respuestas y de aprender, ¿vale? Yo creo que, que se está centrando en esas dos cosas, que ya de por sí eso es espectacular. Pero el, en ese precisamente en ese artículo leía que efectivamente el reto que tiene ahora es ser customer centric o service centric, es decir, que, que ayude a las empresas, organizaciones, a que mejoren en sus procesos de customer experience o den un mejor servicio. ¿no? Y yo creo que precisamente por eso en nuestro sector, que al final es travel, el sector turístico todavía está un poco verde, el, el, los casos de uso. ¿no? Yo os puedo comentar que nosotros desde que entró en, eh, en Liza ChatGPT, que es el más conocido ¿no? eh, por el ruido que ha hecho, Hemos empezado a usarlo, por ejemplo, yo manejo equipos tecnológicos, pero también manejo gente de marketing que no tiene por qué saber, por ejemplo, SQL, Python o, o tecnologías necesarias al final para hacer cosas de estas que ha comentado Álvaro y que comentaré. Y lo llevamos usando desde que empezó ChatGPT precisamente para que gente que es de marketing pueda hacer data science durante unos momentos o durante unos ratos. ¿Vale? Eh, nosotros enviamos un esquema de, de los modelos de datos que tenemos, sin compartir datos, por supuesto, eh, y a partir de ahí, una vez ChatGPT ha aprendido sobre ese esquema, un usuario de marketing puede hacer preguntas, puede hacer un prompt y ya la consulta en SQL o el script en Python le devuelve, lo ejecuta y puede hacer el data science durante un momento. Esto que parece una tontería, eh, cuando los usuarios lo hacen, se asombran, pero es que de verdad es asombroso. Vale Vamos a hablar un poquito primero de, de, de cosas que estamos haciendo, ¿no? A Álvaro ha, ha mencionado Claudia, ¿no? Ese proyecto de Smart Audience. Pues, ¿qué estamos haciendo con Claudia o con otros algoritmos que tenemos en, en, en tema? O sea, hay un tema que, que, que está muy relacionado a veces con el machine learning, pero no tiene por qué, que es toda la parte de real-time interaction management, ¿no? Pues, gracias a esos algoritmos de, de propensión, de recomendación, a día de hoy la tecnología también ha avanzado mucho para que esas recomendaciones, esos scores, esas audiencias, las podemos empujar en algunos canales en tiempo real. Cuando digo en tiempo real, entenderme, ¿no? Yo siempre digo que el tiempo real son los padres, no estamos hablando aquí de de, 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 de inmediato, ¿no? Pero por ejemplo, en canales como la web sí que estamos hablando de milisegundos, es decir, llegamos a activar. Eh, esos resultados en milisegundos. Si nos fuéramos a otros canales más complicados en cuanto a integración, pues hablaríamos de segundos, ¿no? O sea, no cojáis real time como real academia española de definición, pero que bueno, que estamos hablando de cosas muy, muy, muy rápidas, ¿no? Puedes pasar, Álvaro. Entonces, vamos un poquito al grano de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial generativa. Lo que os he comentado. En primer lugar, estamos en una etapa de exploración. Eh, como industria y en cuanto a todo el stack que tenemos tecnológico. Muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos, pero concretos, concretos, todavía poca cosa, porque, insisto, todavía estamos en esa fase de exploración en nuestro sector. Sí que con el stack que tenemos de, de MatTech actualmente, donde tenemos en el centro tecnología de, de Adobe, ¿vale? Adobe es muy partner de, de Microsoft por distintos motivos y está empezando a integrar de forma muy activa distintas capacidades de inteligencia artificial generativa con OpenAI de, de Microsoft no bueno no es de Microsoft pero es prácticamente como si lo fuera porque es tiene la, la mayoría de la inversión no entonces qué estamos haciendo por ejemplo a nivel CDP a nivel audiencias pues ya estamos empezando a testear y a probar en entornos de, de beta en entornos de prueba vale todavía no en producción pero ya estamos empezando a probar tecnología de inteligencia artificial generativa que lo que nos hace es aprender el recorrido que tiene eh, nuestros datos, nuestras audiencias, su, su performance para darnos un, una, una visión o darnos unas recomendaciones de... Cómo podríamos optimizar una audiencia, qué audiencias podrías crear, eh, por qué te funcionaría para mejorar un resultado. Entonces, todo ese tipo de cosas ya, ya lo estamos empezando a ver. O, por ejemplo, algo que también me parece espectacular, que es que YouTube planteas un journey, un journey de marketing automation, por ejemplo, y en ese journey, eh, donde hay una experiencia y una serie de touchpoint que va a tener eh, o que va a recorrer el cliente, en base a la experiencia previa de datos, en base a los datos que tiene ese algoritmo acceso, y no solo los nuestros, sino otras instancias que puede tener Adobe con otros clientes, te va a hacer una recomendación y una simulación de si ese si journey está bien planteado, si seguramente podrían bloquearse y no avanzar a una siguiente fase. O sea, va a hacer una simulación de cómo funcionaría, cómo funcionaría ese journey. Es decir, todo esto a nivel de audiencias, es que algo que todavía está algo verde todavía, porque se están probando va a abrir unas posibilidades tremendas y nos va a permitir a las empresas hacer cosas como las que están haciendo las grandes eh, marcas, como ha comentado, como Facebook, Google, Amazon, metiendo potencia de algoritmos de Machine Learning y mucho dato, ¿no? Pues, con este tipo de cosas vamos a poder abrir y, y, y que los equipos que tenemos actualmente puedan llegar a muchas más cosas, ¿no? Si puedes pasar, Álvaro, por favor. Y a nivel lo que es más en marketing automation, que esto seguramente sí que habréis visto más cosas, y de hecho, aquí, por ejemplo, la capa tech, por ejemplo, para la personalización y creación de lo que es Dynamic, Dynamic Creative Optimization, ¿no? para por ejemplo montarte un feed de data y que la personalización de esos de esos de esos assets publicitarios se haga por inteligencia artificial. Pues de cosas de esas ya estamos viendo y vamos a ver muchas más. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que a partir de un prompt, y cuando digo un prompt, es un texto que tú pones. Eh, el sistema ya te monte el journey entero eh, con las creatividades de email marketing, textos eh, y, por supuesto, las conexiones en los canales que ya tienes integrados. Eso cambia por completo eh, la puesta en producción de los equipos MatTech. O sea, no sé si sois conscientes, pero lo que es lo que dice Adobe el content, el content Supply Chain, es decir, la cadena de suministro del contenido, de la experiencia a los clientes, va a estar automatizada. Y va a estar automatizado a unos niveles muy altos. No digo que, que los equipos vayan a desaparecer, porque no es eso, pero vamos a tener capacidad de llegar a hacer muchas más cosas y de plantear, por ejemplo, muchísimas más personalizaciones. Uno de los retos de la personalización es este, es crear todas esas personalizaciones, todas esas variantes. ¿no? Y si tenemos inteligencia artificial que encima te puede crear todas esas variantes. Con el tema de la generativa, estamos hablando de unas cosas eh, espectaculares. Por supuesto, un tema de contenidos. Eh, estamos trabajando también con Adobe Firefly, básicamente porque nos aseguran de que esas imágenes, ese contenido autogenerado, eh, no va a tener problemas desde el punto de vista copyright, que es uno de los, eh, de los retos que tienen este tipo de, de tecnologías. En ¿no? el momento que tú das a una inteligencia artificial generativa acceso a todo el contenido, pues bueno, en esa generación de una imagen, de un vídeo, pues siempre puede haber interpretaciones de que se está vulnerando un copyright. Aquí Adobe está trabajando con su stock de fotografías, de las que tiene todos los derechos, que es Firefly, ¿no? Y por supuesto, para la parte de copies, algo como un asunto de mail, eh, el, el contenido del mail marketing, de un post-notification, de una parte de la página web, traducciones. No sé si habéis probado la capacidad de traducciones que tiene eh, este tipo de inteligencia artificial, porque, como ha dicho Álvaro, al final están bebiendo de natural. Language eh, de bueno de, de grandes modelos de, de natural language que están funcionando muy bien. hay en traducciones, empresas como nosotros nos gastamos o invertimos verdaderos eh, cantidades ingentes de dinero. Es decir, ahí también va a haber un recorrido muy potente para que tu website no esté en siete idiomas porque solo tienes capacidad para producir en siete idiomas, sino que esté en 24. Porque, bueno, porque es un commodity casi, ¿no? Por esa parte. Entonces, ahí hay, ahí hay mucho, mucho que avanzar en esa parte. Puedes pasar, Álvaro. Y os he traído algunos pantallazos ¿no? para que lo, lo, lo aterricéis un poquito más de, de cosas eh, que, que, que se están incluyendo en plataformas. A ver, nosotros trabajamos con Adobe, pero eh, Salesforce, eh, Treasure Data, Z, otro tipo de plataformas también del entorno CDP, Marketing Automation, están trabajando ya en esto también. Es decir, que no es exclusivo. Yo os traigo nuestra experiencia. Y ahí veis, por ejemplo, pues eso desde el punto de vista desde un asunto mail a un contenido donde tú le puedes poner un prompt para que te genere un contenido o directamente lee lo que ya has hecho y ya te genera variantes. Esas variantes las puedes escorear, las puedes votar también para que el algoritmo, eh, eh, bueno, también entienda mejor cuáles son tus temas. Le puedes establecer el tono de voz, si quieres que sea neutral, si quieres que esté muy excitado, si quieres que, que bueno, que sea simplemente informativo. Es decir, todo ese tipo de cosas se pueden trabajar y, y la verdad es que, que abre muchísimas posibilidades, ¿no? y si pasa sí bueno y esto sería la, lo mismo que hemos comentado lo que pasa que ya desde el punto de vista pues no no, no de un asunto un mail sino de, sino de un texto definitiva no y por concluir nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza eh, como como cadena hotelera ahora por ejemplo estamos hablando con el equipo de, de call center que para nosotros es muy importante vale nosotros nuestro ticket medio de hotel es es relativamente alto tenemos algunos hoteles de, 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 de gran lujo y el call center es muy importante a nivel de atención del cliente y a nivel de ventas y ahí también estamos viendo proyectos de inteligencia artificial generativa para, en una primera fase, dotar y vuelvo a insistir de superpoderes a esos agentes, ¿vale? a esos agentes que te atienden, para que tengan la información correcta en el momento correcto, muy rápido y que puedan eh, establecer mejor su, su gestión. Y, ¿por qué no? En una segunda fase, que haya una inteligencia artificial que también te parte del servicio. ¿no? Eso todavía queda lejos. vale. Principalmente, yo siempre digo que el reto que tenemos las compañías, y ya acabo con esto, y doy la palabra a Álvaro. El principal reto que tenemos las compañías con la inteligencia artificial generativa no es la capa tecnológica ni de acceso, porque eso ya hay muchas soluciones en todas las clouds que podéis entender, empresas que están haciendo cosas. El principal reto es la base de conocimiento a la que acceden estas inteligencias artificiales generativas. Y vamos a los back to the basic. Cuando un chat GPT accede a Internet, cuando un BART accede a todo el contenido que tiene Google, entre comillas, es fácil, tiene todo el contenido accesible para aprender. Pero en mi caso, tarifas, condiciones de cancelación, racks de habitaciones, es que ha cambiado el horario del bar. Si eso no está digitalizado, si eso no está en una base de conocimiento medianamente accesible por la tecnología y actualizada y refrescada, pues esa inteligencia, lo que dicen, ¿no? Si garbage in, garbage out, ¿no? Es decir, si no tiene acceso o tiene datos malos, pues la experiencia también va a ser mala, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos el principal reto. Vale. Genial. Antes de ir con las conclusiones, que es muy, no, esto es muy rápido, eh, sí que he ido apuntando eh, de lo, algunas cositas que quería comentar. Lo primero, eh, eh, por favor, no, por favor, preguntad. He visto, tenemos eh, dos, tres preguntas, pero eh, yo creo que esto os enriquece, eh, además, y aprovechar que aprovechar de que tenemos a Tony, bueno, que también estoy por aquí, y que, y que podemos bajar un poquito más al barro en algunas de las, de las cosas. Segundo. Eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Tony, de utilizar en eh, AI en general, en nuestra vida cotidiana. De hecho, eh, ayer preparando la presentación, eh, esta, estas slides, ¿no? esta, estos fondos eh, que se utiliza en AI, la parte de, de Google, pero digo Google, eh, Copilot, o sea no, no quiero referirme a, ninguna, a mi journey, a ninguna tecnología en particular, pero, pero claro, buscar esta imagen me llevó 10 segundos. Porque es que quiero algo, que tal... O sea, eh, yo recuerdo todavía cuando tenía que hacer los, buscar las imágenes que no tuvieran el copyright, que no tuvieran la marca de... O sea, de verdad, eh, esto está aquí para ayudarnos a, a ser mucho más eficientes. Eh, hemos comentado hoy, otro, otro punto, hemos comentado hoy eh, inteligencia artificial eh, ¿no? como, como base, pero, pero también eh, el equipo de Palladium está haciendo muchísimas otras cosas a nivel de experiencia. Eh, simplemente eh, invito a que echéis una... Una, un vistazo a la experiencia de, de contratación de una habitación, que yo creo que está bastante en alguno de sus hoteles, en alguna de sus marcas. Eh, y luego, un, Tony, has dicho hay un montón de tecnologías que están trabajando, he visto antes a Álvaro Pechida de Z, también, también ellos están dándole caña a eso, que luego se enfada, ¿vale? Pero bueno, eh, también estaba ganando tiempo para, para que hagáis preguntas. Eh, conclusiones, bueno, yo creo que, que con lo pragmáticos que somos Tony y yo, ¿no? Yo creo que... Que se ha visto que, 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 que hay muchas formas de inteligencia artificial: eh, la parte de Machine Learning, eh, Scoring Predictivo, etcétera, y la parte de GNI, que, que aunque está pegando muy fuerte últimamente, en los últimos eh, meses. Eh, hay proyectos que son complejos, que, que son, bueno, que a lo mejor necesitas un partner o a, a ciertos perfiles que tengan experiencia, pero hay otros que, que podéis empezar, los que no lo estáis haciendo desde, desde ya. Y que vemos, y lo estamos, no, no es que lo, lo pensemos que seamos unos visionarios, sino que estamos viendo, como habéis visto, como lo hemos mostrado hoy, con datos, con resultados, que esto en un entorno cookies como el que estamos en, en marketing digital, o sea, esto funciona. Funciona si lo haces, si lo haces bien, si le das cariño, si lo iteras, ¿no? porque esto no, no es que hagas un proyecto y ya está, pero que, 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 que es necesario, o sea, es necesario. Y No os, no os preocupéis. Eh, pues sé, solamente por soluciones de identity resolution, o sea, la inteligencia artificial os pues, va a ayudar eh, muchísimo. El logo este de AI también está generado con inteligencia artificial, por supuesto. Vamos, eso no. Así que eh, si queréis, eh, pasamos al turno de preguntas. Tenemos bueno, 10 minutillos, guay. Eh, habéis preguntado que, que sí que podemos cotillear y ver las preguntas, eh, que si se pora, podrá ser posible verlo, el webinar en, en, en diferido, por supuesto. Eh, estábamos durante, dudando antes que si nos hubiera salido muy mal, no pero, pero yo creo que más o menos ha salido bien. Eh, hacían también una pregunta aquí de, de bueno, una investigadora eh, de Customer Experience que, que, bueno, que trabaja, ¿no? o según parece, con, con eh, ecuaciones estructurales, con modelos un poquito más complejos y que, joder, que parece que todavía estamos con, eh, con las consultoras, con modelos un poco más tradicionales, una estadística descriptiva. Eh, bueno, yo creo que, que hoy lo estáis viendo, ¿no? Que, que estamos intentando eh, hacer algo un poco más sofisticado. Yo creo, si tengo que buscar eh, Tony y Javier, si queréis añadir algo, estaba pensando, ¿no? El, el, el por qué. Yo creo que el, quizás el desconocimiento, eh, los perfiles, los costes, etcétera, yo creo que son, han sido algunas de las pegas de por qué la gente no, o las consultoras no han ido un poco más allá. Nosotros, eh, por ejemplo, el, el proyecto de. Claudia de... Claudia por Audiences, ¿no? El de audiencias inteligentes. Nosotros hemos utilizado algoritmos avanzados desde redes neuronales, desde Gradient Tree Boosting o, o, o clasificadores de... No sé si lo voy a pronunciar bien, Naive Bayes, ¿no? O sea, hemos utilizado algoritmos eh, avanzados que no significa que el utilizar un algoritmo o una red neuronal multicapa te va a funcionar bien. De hecho, nosotros eh, utilizando Vertex AI, lanzamos eh, no sé, 90, 100 1000, familias de algoritmos con distintos eh, parámetros para optimizarlo, para, ¿no? para la, la hipertire. Y, 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 y hay algunas veces que para el modelo, el conjunto de datos de una telera como Palladion, funciona mejor unos algoritmos, pero para una aseguradora son otros algoritmos. Entonces, yo creo que ese desconocimiento lo estamos intentando vencer. Entre, entre todos. No sé si Tony o Javier tenéis alguna duda adicional. Yo no, yo creo que te las he explicado bien. Javier, no me dejes mal. <laughs> ya me hablo. Te has explicado estupendamente. Bueno, sí, hoy estoy, hoy estoy muy, muy explicativo. Vale, eh, preguntaban también por aquí, eh, ...con... Eh, ya tirando más por la parte de marketing, que vienen muchos cambios, que, que cuáles son los, los mayores retos de cara al 2024. Eh, para, para el equipo de los equipos de marketing. No sé si aquí, a lo mejor, un plan sí, sí. Más de negocio. Sí, co cojo esta y, y, bueno, lo contaba yo en, en la introducción, ¿no? Yo creo que eh, hay tres eh, fundamentales, como, como comentábamos, ¿no? En el, el entorno de search ¿no? y de búsqueda de información, cómo evolucionamos nuestras tácticas de, de paid media y de y deseo de orgánico a esta nueva realidad de, de los chatbots, de las conversaciones, de los conversacionales, etcétera, etcétera. El entorno audiovisual eh, es una realidad, ¿no? Cada vez eh, consumimos la tele de una forma diferente, los formatos, las longitudes y eso para los que planificáis tele o, o mejor dicho planificáis campañas de awareness eh, multimedia pues hace que se complique mucho todo. Y el último, fundamental, el entorno de, de la privacidad, eh, los datos, eh, el entorno regulatorio, ¿no? Eh, eh, son, son, bueno, iba a decir tendencias, son realidades que cambian muchísimo todo y que, y que están aquí, ¿no? Sí, 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 sí. No. sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo diría que el primer reto que tenemos los equipos que, que tenemos objetivos de marketing, objetivos de, de venta, el primer objetivo es cumplir los objetivos que nos ponen nuestros consejos de administración, que no son siempre, no son siempre sencillos. Además, en un entorno donde no nos engañemos, eh, hay una inflación de costes de, de paid media, de publicidad, es decir, no, no bajan, sino crecen. Y también los stack tecnológicos para hacer cosas tan chulas como lo que hemos visto, pues también crecen en cuanto a costes. Es decir, que es un entorno, es un entorno de que hay que, que hay que manejar. Diría lo mismo también la parte de privacidad, añadiría también toda la parte de data governance, es decir, no integrando los datos o poniendo un CDP, no has acabado, estás empezando. Entonces, ahí después hay un tema de governance, de gestión de datos muy, muy, muy importante. Y después, en tercer punto, pues eh, ver estas capacidades que hemos visto, llamarlas inteligencias artificiales, llamarlas otra de otra forma, estas capacidades con el objetivo de, de verlas con, con eso, con una visión de que te pueden dar muchas más posibilidades de hacer muchas más cosas mejor y, y ganar mucho en eficiencia, en escalabilidad, ¿no? Es una palabra muy importante para, por ejemplo, para nosotros. Yo, yo quería añadir, y hablando en lo que comentaba antes, eh, Tony, eh, todo lo que hemos visto son eh, bueno, es utilizar eh, la inteligencia artificial generativa para mejorar procesos. A mí el, el, lo que decía también de, de enriquecer los LLMs de, la, de las grandes con tu propia información de una forma automatizada a escala. Y, eh, para mí es donde creo que, que vamos a encontrar el, el siguiente desafío, ¿no? De cara al 2024. Yo creo que ChatGPT, o bueno, ChatGPT como chat, pero quiero decir, eh, GPT o, o Palm 2 etcétera, o sea, son modelos muy potentes, pero son muy generalistas, incluso aunque se conecten a, como a las últimas, eh, eh, ¿no? en la keynote de, de, de OpenAI. Pero hay que, hay que meter tu propia información y enriquecer y entrenar esos modelos. Ahí es donde está, la, eh, para mí, la, la, la clave. Queda todavía algún minuto. Eh, estaba preguntando, Javier también preguntaba por aquí, creo que va a ser para ti, Tony. En el sector hotelero, a nivel de integración, ¿qué implicaciones tiene en tiempo que, que la inteligencia artificial pueda alimentarse de forma continuada con todas las fuentes de información? ¿no? Porque es, es un entorno ¿no? con muchísima información, con muchísimas plataformas, etcétera, y no es fácil, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. O es sea, fundamental. Toda la capa de integración es fundamental y, y, y hay a veces que es una capa que es, eh, vamos a decir, que le puede sacar poca luz a veces, incluso cuando o es una capa que es como más de trabajo y, y no sacas tanto provecho, pero que es importantísima. Es decir, la necesidad de tener integradas todas las fuentes de información o datos que te puedan ayudar, ya sean en tiempo real, en streaming, ya sean en batch, en un sitio llámalo Data Warehouse, llámalo CDP, llámalo como quieras, pero en un sitio más o menos centralizado, estandarizado y con toda esa capa que te permita gobernar para activar datos, es, es fundamental. Y es una capa que es costosa, eh, muchas veces tienes que integrarte con sistemas, como llaman los modernos, legacy, que, que no tienen integraciones directas y que son complejos, pero es una capa hiper necesaria a pesar de que le puedas sacar poco poco provecho en tus presentaciones o en los consejos de administración, pero es fundamental. Nosotros tenemos la suerte de que esa capa ya la empezamos en 2019 y hicimos un trabajo muy duro junto con el equipo de IT y el equipo de data. nos juntamos. Fue un proyecto de dos años, eh, no os engaños, es un proyecto complicado para según qué tipo de fuentes, pero bueno, ahora ya estamos viendo precisamente lo que ha comentado Álvaro, estamos viendo el provecho de tener todo eso integrado y ese dato estructurado con el objetivo de de que los algoritmos tengan el mejor dato posible, independientemente de que hay modelos que funcionan mejor para nuestros datos que otros, como decía Álvaro, ¿no? pero sí, sí, es fundamental. Sí, eh, totalmente de, de acuerdo. Bueno, había otra pregunta, así un poco relacionada también, o sea, nos quedan solamente dos minutos, eh, relacionada con la limpieza de los datos, o sea, la automatización, la limpieza de los datos o sea, es, es, es clave. De hecho, Tony, como ejemplo, el, el proyecto de Marketing is Modeling... Eh, o sea, eh, el, el principal escollo que hemos vivido ha sido para conseguir la información ¿no? o sea, el, el que te lo pasaran de, de una forma pues una vez que ya tenemos tenido la información los data scientists, han podido trabajar el equipo eh, nuestro pero junto con eh, Palladium y ya hemos podido mejorar. No, no os esperéis también, tampoco que desde el primer momento vais a tener el supermodelo con un R cuadrado, con una... Eh, no, no, eso no existe, pero hay que ir trabajando, eh, metiendo más histórico y eso, eso es clave. Nosotros, nosotros tenemos aquí una frase que, que la resumimos muy bien, que el dato no miente, pero el dato es cruel. Eh... <laughs> Es así porque quien crea que es limpiar front data super clean y estructurada es. y es. ya trabajar es, se está mintiendo, es decir, Eso todo es. Tiene que llevar un governance, todo tiene que eh, pasar procesos de estandarización, de limpieza sí. y, sobre todo, mirar con ojo clínico. Y hay a veces que aquí, gente con expertise, en, en, en caso de nuestro sector, te puede ayudar. no Nosotros, por ejemplo, las OTAs, las agencias de viajes online, nos envían emails que no valen para nada, que son falsos. Los procesos de check-in a veces no son todos finos y tenemos cosas como los falsos afganos, es decir, gente que parece que es de Afganistán, pero en el fondo lo que es es que han puesto el primer país del desplegable de, de los países. Es decir, cosas de este tipo hacen que. Que, que, que los procesos de limpieza y estandarización sean fundamentales. Vale, última pregunta, yo creo que, bueno, a Mónica que ha hecho varias preguntas, Mónica Rodríguez Dale, eh, dale un poco de luz a Mónica Hemos respondido un par de ellas, pero no, eh, queda una de, de Eva María Guijarro. no he dicho el nombre de los otros, pero bueno el caso es que dice que qué tipo de formación creemos que son necesarias para, para inteligencia, ¿no? para trabajar en inteligencia artificial ahí mencionar que, que un equipo de, de, para hacer este tipo de proyectos tiene varios perfiles, ¿vale? El más, eh, digamos, vistoso puede ser el Data Scientist, un perfil de, ma de matemáticas, de... de bueno, de, de la propia, ¿no? Hay másteres de inteligencia artificial, pero yo creo que tiene una base matemático-estadística muy potente, pero hay otros eh, para limpieza de datos, por ejemplo, pues son Data Engineers, son desarrolladores, ¿no? Informática, etcétera. Yo entiendo que, que quizás a lo mejor os, os enfocáis un poco más en... Eh, o, o buscas un poco más el, los estudios para ese, ese Data Scientist, ¿no? matemáticas y, y, y másteres especializados de inteligencia artificial. Sí, pero yo te la dejo votando. En tres años no te sé decir la verdad. Es decir, la, tecno la tecnología ha avanzado tanto que yo creo que vamos a orientarnos más a tener capacidad crítica, actitud de curiosidad. Es decir, a un conocimiento vamos a llamar más aptitudinal, porque ciertas disciplinas a nivel tecnológico mmm, y suena duro decirlo, pero van a llegar a ser commodities, es decir, mm. van a llegar a ser cosas que ya la inteligencia artificial va a hacer mm. mejor que una persona. No, chicos, hoy ya tenemos que ir, que ir cerrando. Yo me quedo con el titular de, de Tony, me ha encantado. El, data, el dato es cruel, eh, pero pero al final eh, nos, toca, nos toca llevarnos bien, bien con ellos. Eh, cerramos, eh, muchísimas gracias Álvaro, Managing Director de FIT eh, Grupo T2O, Tony eh, un Group, otro Group eh, muchísimas gracias, gracias no a, a eh, 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 ahí ha habido alguna petición de, del material que si se iba a quedar grabado la sesión se queda grabado, se va a publicar creo que en YouTube no obstante, os he dejado en el chat eh, nuestro email marketing.t2o.com Ahí podéis contactarnos si queréis más información eh, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen Hasta viernes. Gracias. Venga muy bien. Venga buen viernes. Gracias a todos.